Yo era oratoriano los últimos 2 años de guerra, del 43 al 45. Tenía 3 hermanos mayores. Jorge había ido al aspirantado de Trento para volverse sacerdote salesiano. Me acuerdo que estaba entrando en la capilla del oratorio a las 4 de la tarde. A veces nos escapábamos escalando un muro porque no queríamos ir a la oración de las 4. Pero en ocasiones nos quedábamos porque los salesianos nos volvían a llamar adelante. Mientras nos empujábamos, escuché una voz decirme: «Tú también, como tu hermano, podrías ser sacerdote. ¿Por qué no lo haces?». En aquel momento escuché una voz antes de entrar en la capilla del oratorio de mi pueblo. Y al año siguiente, por casualidad, yo creo profundamente que era la llamada del Señor. En el mismo acontecimiento escuché una voz que me dijo: «Serás misionero entre los pueblos de la selva. Comunicarás mi palabra a estos pueblos. Caminarás muchísimo a pie». Esta es la voz que oí. Son momentos que a veces Dios permite en la vida. Escuché que el Señor me llamaba a esto. No tenía más alternativa que aceptar y seguí adelante. El Señor me ha ayudado a lo largo de la vida, con las oraciones de mucha gente que reza por mí. Partí en un barco. Estábamos 7 salesianos, 2 sacerdotes, 4 clérigos y 1 coadjutor. Llegué a Ecuador y aprendí un poco de español. Pero mi deseo inmenso era ir a los pueblos de la selva, a los pueblos que se conocían en aquel entonces como los jíbaros, que hoy se llaman Shuar. Un pueblo muy guerrero, muy fuerte. Recuerdo que un salesiano me dijo, era un verdadero piamontés de San Damiano d'Asti, Juan Migliaso: «Te doy un consejo. En cuanto llegues, aprende enseguida el idioma. Dedícate al idioma». Lo hice. Y nunca me arrepentí. Y he tenido una gracia, que para mí ha sido una gracia de la Virgen. Estaba saliendo de la misión de Bomboisa, Gualaquiza, y después saliendo hacia los Andes para ir a Cuenca. Entonces, recuerdo que era muy de noche y no sabía que mi caballo era ciego. Y a un cierto momento, para alejar un tronco que cerraba un puente, junto con el otro misionero que se encontraba detrás mío, el padre Antonio alejó el tronco que impedía al caballo pasar. No se veía ni la parte interna de la mano. Me bajé y el caballo cayó en un precipicio. Empezó a dar vueltas y no sé cómo no me aplastó. Y el padre gritó: «María Auxiliadora, sálvalo». Yo grité porque tenía 7 u 8 cuadernitos con el fruto de mi trabajo de la lengua Shuar de todo aquel año. Empecé a gritar: mis cuadernos, pensando que la maleta había caído en el agua del barranco. En aquel espejo de agua, no tan grande, todo había desaparecido, pero los 8 cuadernitos estaban todos a flote, sanos. Se leía todo. Y dije: «La Virgen quiere que yo aprenda los idiomas de los indígenas». Después del sacerdocio, me enviaron de misión a Macas, en Ecuador. Yo miraba siempre la cordillera de Cutucú en Macas con el deseo de ir al otro lado, donde estaban los Shuar. En aquel tiempo no conocíamos casi nada de los Achuar. No sabíamos nada, ni siquiera los misioneros. Por fin el inspector, Ángel Correa, me permitió que fuera a la misión que había más adentro, la de Taisha, 4 días a pie. Dijo: «¿Cuáles son los principios que aspiras para empezar tu trabajo en medio de los Achuar?». Era el año 71, septiembre. Le dije: «Yo pido que trabajen con los pueblos indígenas Achuar sin tomar territorio. La tierra es de ellos. Yo viviré ahí como huésped, en una comunidad que ya me está invitando, que se llama Bisim. No pido ayuda al vicariato apostólico,
porque creo en el Evangelio que dice que quien trabaja para el reino de Dios tendrá lo necesario en esta tierra. Y el Señor conoce nuestras necesidades sin que le pidamos. En esto he creído siempre muy profundamente. Y no pido ayuda a la congregación ni al obispo misionero. Tercer principio, que me permitan adaptarme totalmente al pueblo indígena Achuar. Su comida, estilo de vivienda, sin perder o poner en peligro mi identidad como sacerdote, religioso. Sin poner en peligro estos dos puntos. Me lo han permitido y he continuado hasta ahora. Y sí, era la parte más difícil de la Amazonía peruana. Muy aislados, con narcotraficantes que combatían. Y los comerciantes de madera que intentaban botarme de la zona porque el pueblo empezaba a tomar conciencia de sus propios valores a la luz del Evangelio. Siempre predicando el Evangelio por toda mi vida, una larga vida en medio de ellos. Regresaba a mi casa, aquí, cada dos meses. Hacía un viaje más breve hacia el sur en unos 20 o 25 días. Y así mi vida transcurría entre un tiempo acá y luego continuaba las visitas a las aldeas fronterizas. De vez en cuando visitaba a los salesianos de Ecuador, porque amaba inmensamente a mis hermanos. Nunca he roto puentes. El misionero es aquel que nunca pertenece a la cultura indígena en la que vive. Está perdiendo algunos valores de su cultura de origen. Y lo que te apoya al final es el Evangelio y la fe. Todo lo demás es secundario. Es Dios que da fecundidad al trabajo. Y es el Señor que llama a su servicio. Pero sí, la vocación misionera es un don extraordinario que el Señor da, y nunca en la iglesia debería morir. Tanto para hombres, mujeres, jóvenes, adultos, es esencial el anuncio del Evangelio. Yo en esto siempre he creído muy profundamente. Creo que es suficiente, creo.